Muy buenas a todos, seguimos aquí con Koa y vamos a darle duro. Vamos a ver, teníamos que, del último capítulo anterior, por cierto, lo acabé corriendo por toda la isla buscando basura y no encontré. Pero bueno, no pasa nada, la cosa está así. A ver, teníamos que devolverle el dinero al banquero, así que vamos a ir prontito, ahora que le tenemos justito al lado, porque he salido desfallecido, que por cierto, vamos a comernos un par de zanahorias. Ahí, que nos dé también un poquito de energía. Eso es, no nos da mucha, pero oye, ya que tenemos muchas, aprovechamos, perfecto. Ahí. Por cierto, tengo comidita, está cogiendo manzanas, gastando la energía de otro día. Así que ahí le damos de comer, que seguro que nos dará algún logro o algo en algún futuro. Bueno, a ver. Esta gente es muy limpia, ¿eh? No genera basura. No veo por ningún lado basura, macho. No, no. A ver. Por aquí basura. Un pequeño vistazo rápido. Y... no. Vale, pues no. Al igual que podía ser que sí, ha resultado ser que no. Vale, pues nada, hay un cangrejo ahí, pero bueno, ahí le dejaremos tranquilo al cangrejo. Vale, pues nada, no hay basura de momento, ¿qué se le va a hacer? Nunca pensé que quería encontrar basura. Vale, entremos a lo que viene a ser esto antes de que nos chapen. Que esto cierra rápido, hay que tener cuidado con eso. Vale, ok. Pequeña, ¿tienes mi dinero? Sí, pero no es de las señoras. ¿Cómo? ¿Lo tienes o no? Sí, pero es mío. Entonces, si te lo doy, ¿me darás la tinta? ¿No has conseguido el pago de las señoras? No me lo han querido dar. Dicen que usted es un cobarde y un... ¿vergüenza puesto? Que sea cierto no quita que me deban dinero. ¿Le daré? ¿Le vale mi dinero? Tendrá que valer. Pero ten mucho cuidado con esas mujeres. Si son muy majas, comparadas con otros. ¿Qué insinúas? Tengo cosas que hacer. A ver, ojo, a ver, espera. Le ha dado 300 monedas, ¿no? El cambio ha sido 300 monedas. Pero el otro, en el capítulo anterior, si lo recordáis, nos dio 400. ¿Nos hemos quedado con 100 monedas? Espera. Vale, tengo que llevarle la tinta. Vale, ya tengo el papel, ya tengo la tinta. Pero espera. Porque esto me explota la cabeza. Tengo 100, efectivamente. Que nos hemos quedado con 100 monedas así por... ¿porque sí? ¿En serio? ¿Cómo tangamos a la gente? ¿Para que se sigan aprovechando de nosotros? Basurita, basurita, ¿dónde tienes tu comidita? Bueno. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir arriba del todo. Sí, vamos a ir arriba del todo. Vamos a... a lo que viene a ser hablar con la muchacha para que nos haga el mapa con Saimi. Bueno, el mapa de Saimi que no lo va a dar ya. ¡Eh! ¡Basura! Así me gusta. Que cuando lo necesite me lo... pero estos solo son dos. Necesito latas. Lástima. Pero bueno, si nos encontramos más por ahí, pues nos la llevaremos. De momento vamos a hacer una subida rápida por aquí. Esa es. Venga, vamos a hacer el ahorro de energía. Eso es, perfecto. Perfecto si subes. Perfectísimo, ahora sí, como eso es. Venga, que se nota que has practicado parkour conmigo. Vamos, vamos arriba. ¡Ah! Roca arriba, roca a la derecha. Vamos, esa es. ¿Lo tienes? Eso es, increíble. He visto una cosa que nos interesa. ¡Hola, qué de naranjas, ¿no? Esto también nos interesa, ¿sí? Tres naranjas, ¡menudo naranjo! Yo quiero unos naranjos así en casa. Esto no lo llevamos. Que me da a mí que en un futuro vamos a necesitar muchos. ¡Opa! Vale, lo tenemos. Ok, Y ahora sí puedo coger esto, que ahora tengo la azada mejorada. Y otra por aquí. Qué bueno. Hay que ir cogiendo, o sea, hay que arrapiñar como podamos. Como podamos y lo que podamos. Nos faltan las setas, pero bueno. Y aquí no hay nada, ¿no? Ok, vale, pues vamos a por ese mapa fantástico que nos debe. Por cierto, el comercio aquí era... vale, ok. ¡Oh! ¡Ya lo tienes todo! Por supuesto, somos súper eficientes, ¿verdad, Koa? No ha sido fácil. Lamento las molestias, niña. Y yo no me atrevo a hablar con esa gente de la ciudad. ¿Por qué? A veces algunos cuido, tenemos miedo, aunque el miedo no tenga sentido. Ese miedo no nos deja hacer las cosas que más nos gustan. Hay días en los que salir de la cama es ya una victoria. No pasa nada, seguro que algún día podemos salir a buscar conchas juntas. Eso me encantaría. Entonces, ¿puedes hacerme el mapa? ¡Por supuesto! Voy a necesitar tiempo para terminarlo. ¿Podrías hacerme un favor mientras? Ya estamos aquí con los favores. ¡Claro, hombre, claro! Hay una niña gato un poco revoltosa trabajando en el restaurante de la isla. Se llama Mayo,
no abril ni junio, sino mayo. No para de llamarme por teléfono para gastarme bromas. Si pudieras hacer algo al respecto, déjamelo a mí. Se va a enterar. ¡Coa! Hazlo de buenos modos, por favor. Sí, por favor y gracias. Bueno, pues le damos la tinta al papel y vamos a ir a ver al restaurante, a conocer a Mayo. ¿Será la hermana del otro? Aunque el otro era un viejo, un aventurero que iba solipandi por ahí por los mundos de Yuppie, ¿no? Llévate esto. Tirad más piedra. Piedra, ahora mismo no me hace falta más, pero bueno. Dejaré de picar piedra y sí que picaré hierro. Hierro sí, piedra no. Vale. Un martillo mejor. Se parecen tanto a los colorines. Bueno, a ver. Tenemos que ir al restaurante. ¿Qué hora es? Las 3. Uf, no sé a qué hora está abierto el restaurante, pero tenemos que darnos prisa. Vale, viaje rápido al restaurante. No pierdas el tiempo. Fluye como el agua, salta como el viento. Eso es. Y equivócate como siempre lo haces. Perfecto. Creo que vamos bien en el caminado. Miras, ¿en serio? En serio. ¿Pero te acuerdas del restaurante? No. Pero tengo una ligera idea. Sí, aquí. Lo he encontrado. Dime que sí. ¡Uy, va! Está aquí ya. ¡Hola! Buenas, busco a Mayo. Pues no estás viendo que es la niña gato. ¿Por qué? Me han pedido que hable con ella. No está disponible en estos momentos. Es ella, Koa. ¿No eres tú? ¡Ay, vamos, Koa! No. Mayo es una pirata. No está aquí. Pensé que era una camarera de este restaurante. ¿Pensaste mal? ¿Cómo la juega, eh? Mayo, anda, ve poniendo las mesas. ¿Cómo puedo decirle que no a este hombre? ¡A la orden, jefe! Todo pillado. Así que eres Mayo. Depende de quien pregunte. Dices a Amy que ya está bien con las bromas telefónicas. ¡Ah! Mira, tengo una buenísima. Vamos a llamarla. No me interesa. Es que me aburro mucho. Aquí no viene casi nadie. Quizás tengamos que hacer publicidad para dar el restaurante a conocer. ¿Podrías ayudarme? ¿Qué necesitas? Vamos a cocinar un plato y damos muestras gratis. Reparte 4 platos a habitantes de Wallis, pero no los malgastes con turistas. Es una buena idea. ¿Qué plato es? Es una ensalada de Ancora. ¿Dónde está Ancora? Es el planeta de mi jefe. Es un Ankh, ¿sabes? Bueno, ah, ya me parecía. Tiene demasiado pelo para ser un cuido. Y demasiados cuernos para ser un niño gato. Vale, ¿podrías darme una recetita de, no sé, de setas? Vale, ok, tenemos que repartir 4. No nos pone aquí, ¿no? Nos lleva los champiñones, consigue una calabaza. A ver, por aquí, recoge basura. Aún necesito más. Tenemos, lleva el dinero a Caleb, a Edegan para lleva el dinero de Caleb a Edegan para saldar una deuda. Ya se lo hemos llevado, ¿no? Bueno, volveremos al banco. Volveremos al banco, pero yo juro. Bueno, volveremos al banco. Vale, bien. Entonces, a ver, pues toma, tú que me ayudas. Hola, ¿quieres una ensalada? Oh, esta la tengo apuntada. Ensalada de Ancora. No está buena, vaya, lo siento. ¡Está deliciosa! Perfectísimo, tú me ayudas, yo te ayudo. Un quid pro quo. ¿Qué más me cae bien? ¿Tienes aquí para hablar? ¿Tienes algo que decirme? Vamos a ver, ¿dónde tengo que te pedí? Vale, ok. Tú no te la mereces. No te la voy a dar. No te la voy a dar. Vamos a dárselos a estos. ¡Yepa! ¡Yepa! Ahí estamos. Toma, por cierto, me queda con tu dinero. ¿Qué menos que darte? ¡Comida! ¡Ah! Toma, comida. ¿Qué es esto? ¡Comida gratis! ¡Me interesa! ¡Bah! No está mal. Pero si esto es gratis, prefiero pagar. Lo que me recuerda a un buffet libre en la isla de Quino. ¡Hasta luego! Sí, córtale, porque este te cuenta su vida en un momento. Ok, bueno, pues nos faltaría entregar una. Y yo creo que, bueno, pues se lo llevaremos a Saimi, ¿no? Ya que no está haciendo el mapa, pues qué menos, ¿no? Sí. Vale, vamos a hablar otra vez con el del banco, que ahora a lo mejor ya está cerrado, sí. Vale, pues vamos a ir con Saimi antes de quedarnos sin energía. Le vamos a dar la comida. Le vamos a decir que ya hemos hablado con ella. Y a ver qué surge por el camino, ¿no? Si surgiese un poquito de basurita así en plan latita, no me vendría mal, ¿eh? También te lo digo. ¡Op! Vale, ahí estamos. Vamos, corre, Koa, corre. Que nos vamos a quedar sin estamina en breves. ¡Corre, Koa, corre! Venga, vamos, sube.
sube, lo tienes, sube que lo tienes. Lo tenemos. Arriba, entramos, toma. Aún no tengo el mapa, no te preocupes. Toma una ensaladita, para que te dé energías para el mapa. Ok, pues listo. Vale, pues ahora vamos a ir al barco y vamos a dormir. No sé cuánto me rellenará, pero espero que... con que no rellene la mitad de la vida, o sea, de la estamina, me parece bien, ¿no? No sé si voy a llegar. Y luego ya, si según nos vaya bajando la comida, nos vamos comiendo las naranjitas, o sea, las zanahorias. Está agotada. Lo sé, estamos llegando al barco. Aguanta. Aguanta que llegamos. ¿Y dónde hemos aparcado? En la esquina, ¿no? Ah, ¿no? Está el barco bien puesto. Perfecto. A ver, sube. Ahí estamos. Aguanta. Aguanta que llegamos. Perfecto. ¡Hala! ¡Ah, no! Quiero dormir en el barco. Venga, a dormir. Quiero dormir en el barco, sí. Vamos. Dormimos tranquilamente. Eso es. Vale, pues ahora quiero bajar del barco. Y listo. Vale, la mitad nos ha bajado. Uy, me he caído del barco. A ver, ahora tengo que acostumbrarme a salir por aquí. Mucho más fácil y rápido. Ok, vale, vamos a hablar lo primero con el del banco. Antes de nada. Eso es, a ver si salto. ¡Ay, ay! Perfecto. Vale, si yo voy todo, por aquí, todo de frente. Saltamos, no saltamos nada. Vale, seguimos todo de frente, llevamos un par de días aquí. No sé cómo irá la cosecha de las calabazas. Espero que vaya bien y no se ponga mala. Simplemente, si no lo regamos, tarda lo que tarde, punto. Pero, a ver. Eso es, a ver, con calma, entra. Niña, tú me pediste tinta, ahora tienes que devolvérmela. Oye, se pide por favor. No, me debes tinta. Y las cosas que se deben no se piden por favor. Tú me dijiste que hay que ser educado. Solo hay que ser educado con los mayores. O si lo vas a pedir algo a alguien. Yo te hice un favor, ahora devuélvemelo. Vamos. ¿De verdad? Devuelve el favor a Edegan llevándole el bote de tinta de tinta nuevo. O sea que ahora tengo que hacer tinta, ¿no? A ver, vamos por partes. Tenemos... a ver, reparte las cuatro ensaladas. Tenemos que hablar con la del restaurante. Bien, lleva el dinero a Caleb. De Caleb a Edegan. Ya, pero es que es su intento para saldar su deuda. Ah, tu edad yo ayudaba a mi padre en el banco. Trabajar un poco no te haría mal. Ya, pero que vengo a entregar. Bueno, tendré que conseguir 300 monedas de oro para pagar lo que me... no lo sé, no tengo clara esta parte. Es igual, vamos al restaurante, que por cierto está aquí al lado. O sea que nos viene nice. ¡Ey! ¿Qué tal ahí? ¿Lo has repartido todo? ¡Buen trabajo! Awan se alegrará mucho. ¿De qué? Mayo me ha pedido que... quería saber su opinión sobre la ensalada de Ancora. La he repartido por toda la isla. A esta niña le gusta mucho. Le gusta mucho, pero... ¿de verdad? ¡Qué gran idea, Mayo! Seguro que ahora se anima más gente a venir. Yo... si ella le ha gustado, ¡cuánto me alegro! Muchas gracias, Mayo. Me has ayudado mucho. Para servir, jefe. Pásate cuando quieras, niña. ¡Oye! Lo siento, ahora mismo no podemos atenderte. Vuelve más tarde. ¡Pero si lo he repartido todo yo! ¡Hasta luego! Al menos espero que no vuelva a molestar a Saimi. Ok, vale, vuelvo a hablar con Saimi. Esta es muy lista. Esta es una niña muy lista, ¿eh? Ok, ok. Vale. Vale, yo puedo hablar... con ellas en plan de decirles... mira quién está aquí. Ah, no, estos son de aquí. Que he entregado su dinero. Niña, compra o vete, pero será así. Relajémonos. Dice, compra o vete, pero si no me dejas vender. Si yo te quiero vender y no me dejas. No me dejas venderte nada. Por favor, déjame vender, conseguir dinero. Madre mía, en fin. Bueno, a ver, tú quieres las calabazas, ya te las traeré. Vamos a hablar... sí, vamos por aquí, vamos a hablar arriba. Eso es, vamos a ir a hablar arriba. Por cierto, aquí no habrá basura escondida, ¿no? Recordad que necesitamos todavía un par de latas. Hemos conseguido los huesos, pero necesitamos las latas. Así que, bueno, a ver si encontramos basurilla que se genera aleatoriamente por ahí. Con un poco de suerte la recogemos y se la entregamos ya al otro. Que ya estaría, ¿no? Ya estaría bien, ¿no? Venga, a ver. Entonces, nos va a hacer el mapa. Y el mapa me imagino que nos abrirá pues algún tipo de... no sé. Pues de sitio, ¿no? O... porque claro, a ver, mapa en sí ya tenemos, pero bueno. A ver qué nos hace con el mapa. Si será de todas las islas, de todo el mundo. ¿Qué hacemos? ¡Koa! ¡Qué alegría verte! Ya han cesado las bromas telefónicas.
y ya casi tengo lista el mapa. Bien, solo me falta un detalle. Necesito aceite vegetal para barnizar el papel y hacerlo duradero. ¿Aceite? Preguntaré a Abraham. Ok, pues a la playa. Madre mía, no vamos a recorrer aquí kilómetros en la isla. Vale, la playa es para allá, todo recto. Ok, pues para allá, todo recto. Vale, pues tenemos que ir a hablar con Bram, que yo creo que ya habrá abierto el chiringuito su tío. Era su tío, ¿verdad? El que lo tenía abierto. Sí, yo creo que sí. Y pues nada, a ver qué nos dice. Porque yo creo que ya vamos a poder incluso, no sé si comprarle, pero oye, echar un vistacillo. Nunca va a estar de más. A ver qué tiene el restaurante que vende. Seguramente vende azúcar o alguna cosa de esas. Porque no he visto dónde comprarlo y sería así lo único que nos falta por conseguir. A ver, que por aquí podemos bajar, ¿no? Uy, qué buena. Ok. Comercial. Ramen. Uy, ramen, sopa de pescado, almeja marinada, arroz y aceite vegetal. Hola, ¿está Bram? Bram está muy ocupado ahora mismo. ¿Qué quieres? Ah, mira, está aquí, Bram. ¿Qué quieres? Necesitaba... Hola, Goa. Oye, ¿tienes aceite vegetal? Estoy haciendo un mapa y... No digas tonterías, niña. El aceite vegetal es un producto de gran valor culinario. No sirve para tus manualidades. Koa, no tenemos. Vuelve al trabajo. Pero tío, hola, tú eres el tío. Perdón, usted es el tío de Bram. ¿Qué tal? Muy atareado, da igual. El caso es que no tenemos aceite. Para la receta necesitamos semillas de girasol. Por la mañana he visto a un niño gato comiendo pipas de girasol. Ah, será Onzo. Oye, perdona. Mira, si consigues las semillas y me traes girasoles, ¿qué te parece si te doy a cambio la receta para el aceite? No sé, ¿cómo se dice? Por favor, ¿de acuerdo? Vale, tengo que traerle 5 girasoles que ya los tenemos cultivados, con lo cual, perfecto. ¡Toma! Señor Taka, tengo los girasoles. Súper eficiente. Muy bien, muchas gracias. Ya puedo hacer aceite vegetal. Te voy a dar la receta así también podrás hacerlo cuando tú quieras. Y no ocasionarás más molestias. ¿Va a atender así a los clientes? De eso se encarga Abraham. Yo soy maestro cocinero. El mejor de Mara. ¿Seguro? Sí, es muy bueno. ¿Y tú eres el mejor camarero de Mara? No. Yo voy a ser cocinero también. ¡Hala! ¡Como un tío! Aún tiene que trabajar mucho. Y olvidarse un poco de esas ideas. ¿Qué ideas? Cuando quieras, pásate por aquí y te enseño mis platos. Eso sería genial. Vale, le damos girasoles. Nos da aceite vegetal. Perfectísimo. Vale, lleva aceite vegetal a Saimi. Ok, para que nos termine. ¿Puedo hablar con Bram directamente? No, no. ¡Taka! No molestes, anda. ¿Qué sucede? Necesito productos frescos para servir aquí. Así que los cultivaré yo mismo. ¿Qué plantaré primero? ¿Por qué no empiezas por pimientos? Quizá pueda conseguirte unas semillas. ¡Buena idea! ¿Y por qué no le has dicho algo que tuviésemos, muchacha? Pimientos. Si parece complicado eso, ya verás cuando tengas, te hagas mayor. Pimientos. O sea, no podía pedir otra cosa, no. Pimientos. Bien. Vale, pues. Pimientos, pues. Bueno. A ver, ¿aquí puedo entrar? Estoy un poco nervioso, ¿por qué? A la gente de Mara no le gusta mi comida, Ank. Pero creo que si lo intento, podré mejorar. Aunque necesito ayuda. Yo puedo ayudarte, ¿seguro? Para empezar, necesito un poco de verdura fresca. Claro, yo te traigo todo. Lechuga y remolacha. Me falta la remolacha. ¿Y tú qué vendes? Semillas de trigo, leche, ensalada de ancora, fajita, croissant. Ok. Gracias por el favor, tengo demasiadas cosas que hacer. A ver, porque tenemos aquí un mogollón de misiones. Llévale el aceite a Saimi. Vale. Consigue los condimentos para la receta de agua. Que esto nos falta una remolacha. A ver, habla con Bram para avanzar en la siguiente misión. Ya, pero está adentro y no me deja hablar con él. Pero bueno, lleva el... Sí, a ver, lleva el dinero a Caleb. A Edegan para saldar una... lleva el dinero de Caleb a Edegan. Ya, pero no me lo coge. Pasa de mí como si no hubiese un mañana. Con lo cual, ¿por qué? Porque son 400 monedas. Nos faltan 300, tenemos que generar dinero y ya veremos cómo. Devuelve el favor a Edegan llevando un bote de tinta nuevo. Tenemos que hacer un bote de tinta. Habla con Anopo para avanzar en la siguiente misión. Vale, tenemos que hablar con Anopo. Recoge basura de mar y llévasela a Nojo. Que nos falta la lata. Consigue la calabaza para ataques cuando volvamos. Y tenemos que hacer una sopa con los champis que aún no tenemos. Y consigue... Y, madre mía, en un momento la que se nos ha liado, ¿no? ¡Uf! Vale, vamos a ver.
Ya. Está la cosa complicada, ¿no? Vale, vamos para arriba. Vamos para arriba, a ver si nos da la energía. Vamos a hablar con Saimi. Y después nos vamos a volver a la isla. Uf, está la cosa complicada, cuanto menos, ¿eh? Estoy buscando basura. Si hubiese algunos restos por ahí o algo. Ahí hay miel. Debería cogerla, pero no tengo suficiente estamina. A ver. Eso es. Ay, ok, ya estamos arriba. Bueno, pues por lo menos vamos a terminar el día de hoy el mapa. Cosa que nos viene muy bien. Ahí va. Bien, con esto ya tenemos todo lo necesario. Te veo en... Te va a quedar un mapa muy bonito, pero... Pero... No sé si será correcto. Hace mucho tiempo que no navego por mar, no sé qué habrá pasado en el océano. Últimamente. ¿Qué sucede? Siento que el viento ha cambiado, Koa. Mara entero parece estar cambiado. Y este mapa quizás no esté completo. No te preocupes, Amy. Yo me encargo, haré mis propias anotaciones. Por supuesto. Mira, te marcaré una zona en el mapa. Hay una pequeña fosa submarina. Si buceas, seguro que encuentras un collar. Tráemelo. ¿Es tan importante? No discutas, niña. ¡A sus órdenes! Nos ha dado una mochila flotador, un no sé qué. Ay, tenemos para cambiar, vale, vale. O sea, que tenemos que bucear para encontrar un colgante. ¡Madre mía, que tenemos que bucear, niño! Se nos va a ir de las manos esto. ¿Cuá, tú estás preparada? Somos capaces de ahogarnos, que lo sepas. Bueno, en el momento... Tira para el barco, que nos vamos a ir de aquí. Porque nos vamos a ir de aquí. Sí, 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 nos vamos a ir de aquí. Vamos a ir a casa, vamos a ver qué tal están las calabazas. Vamos a hacer un vistazo a todas esas recetas que tenemos nuevas. A ver qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cómo lo podemos gestionar. Vamos a ver qué pasa con el tema del dinero. Porque claro, tenemos 100 monedas. Pero claro, nos faltan 300. Y no nos dejan vender. Yo no sé si es un bug del juego. Estoy grabando muchos capítulos, vale, de seguidos. Muchos capítulos. No sé si es un error del juego y nos sacarán un parche después para arreglarlo. Si es así, bueno, pues perderemos un poco de tiempo, pero tampoco más, porque vamos recuperando materiales y consiguiendo cosas, con lo cual tampoco hay mucho problema. Pero de momento, vámonos a casa. Vamos a ir con calma. A ver, voy a quitar esto aquí. ¡Ay! ¡Ah! ¡Vámonos! Oye, está todo desbloqueado, ¿no? Si yo le tiro el mapa... ¡Uh! ¡Mama! Cambiar nombres... Vale, pues esto es bastante grande. Esta es Qualis. Este es nuestro hogar. Y tenemos alrededor un montón de islas. Con lo cual, esto acaba de tomar una dimensión bastante grande. ¡Uh! ¡Hasta la musiquita lo sabe! ¡Uh! ¡Mapa nuevo! Se nos ha ampliado el horizonte. Conocemos muchas islas. Vale, 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 vale. Con calma, con calma. Calmémonos. Calmémonos. Porque hay muchas cosas. Muchas cosas, muchas cosas. Vale. Con calma, con calma. Ok, ok. Venga. Llegas a casa. Tómate. Tómate una de estas. Para llegar a casa. Eso es. Llega con calma, con tranquilidad. A las calabazas le quedan 5. Si yo riego, le quedarán 4. Y a la que amanezca, 3. Buenísima. Buenísima esa. Y tengo aquí uno de estos que no voy a usar de momento. No lo guardo. Se gasta. Ah, que no se guarda. Ahí va, pues lo hemos malgastado entonces. ¡Qué desastre! Bueno, pues no se guarda. Una vez que salga esto, hay que echarlo sí o sí. Vale, bueno, a ver. Ok, bueno, pues de momento vamos a dormir. Y nos quedamos aquí en nuestra isla, que ya llevamos varios días por allí perdidos. De hecho, voy a ver si esto le quedan ya 3. ¿Lo puedo regar? Sí, último riego. Hay que esperar a que vuelva a crecer la cosa. Ahí lo tenemos. Pues ya estaría. Ok. Pues 2 días le quedan. Perfecto. Bueno, pues nosotros lo vamos a pedir desde aquí, desde nuestra isla. Hemos abierto un nuevo horizonte. Tenemos muchísimo por recorrer. Y bueno, ya iremos solventando el tema del dinero, a ver cómo podemos hacerlo. Así que espero que os haya gustado y en el próximo más. Adiós, chao, chao.